es periodista, pertenece al diario La Nación, está en La Nación Más también, y que evidentemente tiene la gran preocupación, como tenemos absolutamente todos, ¿qué medidas se deberían tomar para frenar la corrida cambiaria? Que bueno, que ayer fue tremenda, hoy bajó un poco, y estamos con Camila Dolapjian. Camila, muy buenas tardes, este es el programa de Jorge Enríquez, te está saludando María Luján Batallán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, María Luján. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por recibirme. Bueno, la pregunta que realmente no tenemos es, ¿qué medidas van a tomar para frenar esta corrida cambiaria, crees vos, después de que se estuvo reuniendo Massa con un montón de gente? Y bueno, ahora creo que viaja a Estados Unidos de nuevo para pedirle, por favor, que nos tiren $500 millones al Fondo Monetario Internacional, porque estamos así, de a 500 mil dólares. Es un horror lo que está sucediendo. Sí, tal cual. La respuesta yo la dividiría en tres partes. Primero, estaría bueno ver qué es lo que están haciendo en este momento. Segundo, qué es lo que deberían hacer. Y por otra parte, qué es lo que van a continuar haciendo. Se la dividen en las tres partes para que quede organizado. Por un lado, hoy vimos una caída de 21 pesos en el dólar blue y un dólar contado con liqui y un dólar MEP relativamente estables a lo largo de la jornada. Esto obedece a que desde los últimos 15 minutos de la jornada de ayer, vimos el impacto hoy, el gobierno intervino fuertemente utilizando sus propios dólares y también operaciones con bonos para mantener un poco más a raya los dólares financieros, que obviamente flotan libremente. Y también le ponen un techo, un tope al dólar informal, al dólar blue, que es el que estuvo siendo noticia, digamos, principalmente en los últimos días. Con lo cual, acá hay un problema, porque el gobierno está empezando a usar las reservas para contener la corrida cambiaria. Y esto no solamente genera preocupación por el bajo nivel de dólares del Banco Central, sino que también genera preocupación porque es algo expresamente, digamos, prohibido o limitado por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahora esto me lleva a la segunda parte de la respuesta, que es qué es lo que va a hacer Sergio Massa. Bueno, va a ir al Fondo Monetario Internacional a intentar conseguir dólares frescos. Ahora, va con la cola entre las patas, digamos, porque va a Washington habiendo dicho cosas o políticas, habiendo adoptado políticas, para ser más específico, que el fondo específicamente le pidió que no haga, y además cumpliendo muchas metas, como la meta de reservas y la de déficit fiscal. Sí, ahora, igual es una relación tortuosa, ¿viste? Esas relaciones tóxicas amorosas, más o menos lo mismo en el fondo con nosotros. Porque, o sea, todos los gobiernos se encargan de demonizar al fondo, el fondo que no debería prestar en determinados momentos, presta cuando no debe, y en definitiva se le promete que se le va a hacer algo, voy a cambiar, pero en realidad no cambian. Sí, ahí la cuestión tiene que ver con que el Fondo Monetario Internacional, hay que entender que también es una entidad política que tiene sus propios intereses y tiene sus propios militantes. Con lo cual, digamos, el Fondo no quiere que la Argentina entre en default o entre en un accidente de macro económico, con lo cual también se ve limitada, porque ahí un poco dejar de apoyar a la Argentina incluso sería hasta como una suerte de aceptación de una mala praxis de su parte, no solamente en el préstamo original, sino también en la reconversión del acuerdo con la Argentina durante la época de Guzmán. Entonces, el fondo también está un poco de rodillas, si uno lo quiere poner en esos términos, ¿no? Ambos están en una situación de que nadie gana, ni el gobierno argentino ni el Fondo Monetario Internacional. Están los dos ahí como frenados. Ahora, el fondo sí va a empezar a pedir, o se estima que se pedir, algunas medidas un poco más inflexibles respecto de la política económica del gobierno. En particular, obviamente, va a estar mirando atentamente que no haya gasto electoralista en los meses que vienen, pero también puede llegar a pedir al gobierno que deje de intervenir, por ejemplo, en el mercado de bonos, como está haciendo en este momento. Claro. Cosa que ya hizo y cosa que no respetó Sergio Massa, digamos. Claro. Camila, realmente sos muy clara, y una última pregunta, nos quedan 2 minutitos y a ver si vos tenés idea, no quiero comprometerte con la pregunta, pero en la Argentina, ¿cuántos dólares hay debajo del colchón? ¿Se sabe, se estima? Bueno, las estimaciones son muy, diría que no son inciertas, hay algunos cálculos, el gobierno maneja algunos, hay algunas estimaciones que manejan otros. Lo cierto es que no se puede saber en exactitud, y no me animaría a decir un número porque me obligaría a validar un cálculo en el que yo no confío en ninguno, digamos. Claro. Creo que es
algo entre todo, ¿no? Pero para que tengas una idea, para ponértelo en magnitud, la Argentina es el segundo país del mundo con más dólares. Técnicamente, la Argentina es el segundo país con más dólares en el mundo. Por el otro debe ser Estados Unidos. Exactamente. Oh, no, no que claro, es tremendo lo que me... Claro, es... O sea que los billetes están... Los billetes, a ver, los billetes están en ahorro de la gente porque ya sabe lo que ocurre en la Argentina. Y esto no tiene que ver con culpabilidad de las personas por tener los billetes fuera del sistema. Tiene que ver con una sucesión de gobiernos y de décadas en donde la desconfianza generó que los argentinos encuentren su único refugio de valores en la moneda estadounidense, que encima también sufre de inflación y sufre de sus problemas económicos también. Y por otra parte, que busquen no estar dentro del sistema. O sea, por ejemplo, ¿no? Hoy una de las razones por las cuales no es tan débil el sistema de depósitos bancarios es porque la mayoría de las personas ya dejaron de tener sus depósitos en dólares en el banco. Digo, no es que no hay un problema, sino que el problema se eliminó porque los argentinos dejaron de hacerlo. Claro. Es una demostración un poco de que el gobierno está en una trampa mortal, digamos, porque no solamente por las trampas que se pidió a sí mismo, sino también por muchos años de falta de previsibilidad y estabilidad económica. Ya lo creo. Bueno, Camila, desde ya muchísimas gracias por atendernos y nos dejaste con este título, ¿no? Argentina es el segundo país con más dólares, con más billete dólar, después de Estados Unidos. No, lamentablemente no el Banco Central, ¿no? Claro. Así que, bueno, como sabés, Jorge está en Europa y desde le vamos a contar esto y creo que, no sé, se nos va a quedar allá, no va a querer volver. Camila Dolapjian, gracias por estar con nosotros. Gracias.